Muy buenas tardes y bienvenidos a esta nueva presentación del libro que emitimos a través del canal de Tirant, el canal de YouTube de Tirant Leblanc. En este canal acostumbramos a, entre otras cosas, presentar las novedades más recientes que ha lanzado la editorial. Y en esta ocasión vamos a poner a su consideración el libro Fundamentos Constitucionales del Derecho Electoral Mexicano. Para ello, pues, además del presentador, el doctor Jaime Cárdenas, nos acompañan los dos coautores de la obra, que son Irán Melgarejo y Víctor Amaurit Simental Franco. Antes de darles la palabra, pues me gustaría mencionar pues, la importancia también para la editorial de haber podido realizar este proyecto. Este proyecto fue impulsado entre la editorial y la Universidad del Valle de México, a quienes también pues, tengo que agradecer. Y es que la universidad tenía una interesante ambición, que ya es una realidad, por lanzar un fondo editorial propio, una editorial universitaria propia. Entonces, hace unos meses pues, nos buscaron y tuvimos esta alianza estratégica. Y digo estratégica porque creo que buscamos, que tenemos la editorial y la UEM, algunos fines en común que no son otros que poner a disposición de la comunidad contenido jurídico y contenido en general de calidad, ¿no? Entonces, bueno, como resultado salieron 4 libros. Hoy presentamos Fundamentos Constitucionales del Derecho Electoral Mexicano y también he de agradecer a Leticia Segura y a Gerardo Dukowski, el vicerrector de Innovación, por el impulso a este proyecto, ¿no? Además de este contexto de la publicación, he de decir pues, que el libro trata de los fundamentos constitucionales del derecho electoral, ¿no? Y es que el derecho electoral en México tiene una importancia muy particular, ¿no? Porque el desarrollo de tanta legislación y de una jurisdicción especial para el derecho electoral pues, corresponde un poco a la historia de la transición democrática en México, ¿no? A dotar de materialidad a través de la formalidad a la democracia mexicana. Bien, entonces pues los estudios y los libros sobre derechos políticos de la ciudadanía se hacen muy relevantes y en concreto en este libro pues se centran los autores en desarrollar cuáles son los derechos político-electorales fundamentales que establece la Constitución, cómo es el sistema electoral mexicano y el marco constitucional tanto de las elecciones federales como de la justicia electoral. También abordan los temas de la organización de las elecciones en el plano municipal y en concreto de la Ciudad de México. Bien, seguramente mis compañeros de sesión puedan ahondar en todo ello y para ello pues me voy a permitir darle el uso de la palabra al doctor Jaime Cárdenas Gracia. Antes voy a leer un resumen de su impresionante currículum. Jaime Cárdenas Gracia es doctor en Derecho por la Facultad de Derecho de la UNAM y por la Universidad Complutense de Madrid. Tiene especialidad en Derechos Humanos por la Universidad Complutense de Madrid y en Ciencias Políticas por el Centro de Estudios Constitucionales de Madrid. Actualmente es investigador a tiempo completo del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM en el área de Derecho Constitucional. Es investigador nivel 3 del Sistema Nacional de Investigadores y ha sido profesor y académico en distintas instituciones universitarias. Ha tenido diversos cargos públicos y además fue inventado como experto del grupo internacional que revisó los insumos técnicos que apoyaron la instalación de la Asamblea Constituyente de Bolivia en el año 2006. Bien, pues sin más por mi parte, doctor, te escuchamos. Gracias, María. Es un honor, María Goerlich, es un honor estar en esta presentación del libro de los doctores Amaury Simental e Irán Melgarejo, Fundamentos Constitucionales del Derecho Electoral Mexicano, que ha promovido, estimulado la editorial Tirant Leblanc. Es una editorial que en México, bueno, y en América Latina, desde luego en España, desarrolla una labor impresionante a favor de la difusión del conocimiento en ciencias sociales, y principalmente en derecho. Este libro que me piden comentar, presentar, pues del que me siento muy orgulloso de hacerlo, porque conozco desde hace muchos años a Amaury Simental
A Iram también lo conozco, pero no tan, al que conozco más es a Mauri Simmental. Quiero decir que pues a Mauri y Iram son académicos muy serios. Tú ya decías de la Universidad del Valle de México, pero también de otras instituciones educativas del país. Son personas que han dedicado su vida a la enseñanza, a la investigación, así como también a la vida profesional. ¿De qué contiene este libro, escrito por los dos, por Amaury Simmental y por Irán Melgarejo? Contiene, como tú señalabas, un marco teórico que explica la importancia del derecho electoral para la construcción de la democracia y del Estado de Derecho. Explica este libro conceptos fundamentales del derecho electoral mexicano. ¿Cuáles son ellos? Conceptos tales como soberanía, representación, libertad del sufragio, autenticidad del mismo, derechos políticos, derecho a votar, derecho a ser votado, financiamiento a los partidos políticos, fiscalización a los partidos políticos, jurisdicción electoral, medios de impugnación en materia electoral, nulidades electorales, en fin, todos los conceptos principales, básicos del sistema electoral que nuestra Constitución y la mayor parte de las constituciones del mundo establecen, contienen y desarrollan. Tú decías muy bien, María, que el derecho electoral en México tiene una singular importancia porque fue la llave, fue el instrumento que ha permitido que en los últimos 40 años en nuestro país se vaya abriendo paso un sistema democrático. Para los más jóvenes que nos están viendo en el canal de YouTube, seguramente no se acordarán, como las personas de mi edad nos acordamos, lo que era México hace más de 40 años. Era un sistema, vivíamos en un sistema político con un partido hegemónico, con un sistema electoral controlado por la Secretaría de Gobernación, es decir, por la Presidencia de la República, sin derechos a la libertad y derechos políticos suficientes a favor de los ciudadanos. Las elecciones en nuestro país constituían una farsa, una mascarada. A partir de una reforma electoral de los años 70, la reforma electoral de 1977, se han sucedido una serie de reformas electorales en nuestro país, constitucionales y legales, para ir construyendo un sistema democrático que desde luego aún no se consolida. Y donde además en estos momentos, de ahí la oportunidad del libro, el libro es muy oportuno porque vivimos en un contexto, en estas semanas, en estos meses, muy problemático. Hay propuestas en el sentido de una nueva reforma electoral, pero una reforma electoral que no sabemos bien a bien si se conducirá por un derrotero democrático o implicará una regresión antidemocrática, una regresión autoritaria. Por eso es tan importante, por eso son tan importantes las instituciones electorales, las categorías electorales, los conceptos electorales y el sistema electoral que se ha construido en nuestro país en estos últimos 40 años y que es un sistema electoral que debemos defender y evitar cualquier tipo de regresión autoritaria que impida, por ejemplo, el control al poder, que impida o no favorezca un ejercicio democrático del poder público, que impida que el poder público no realice derechos humanos y no los garantice. Entonces yo creo que el libro de Amaury Simmental y el libro de Irán Melgarejo es un libro que contribuye al debate y si próximamente existe o hay o se da una reforma electoral,
seguramente los legisladores que participen en esa reforma electoral, así como los ciudadanos, los estudiantes de ciencia política, de derecho, de ciencias sociales en general, que den seguimiento a ese debate, abrevarán de este importante libro que nos da pistas de cómo debe orientarse cualquier sistema electoral para que sea democrático, porque esto hay que decirlo. Puede haber sistemas electorales no democráticos y para determinar si el sistema electoral es democrático o no, eso lo podemos medir por la profundidad de sus conceptos, de sus fundamentos constitucionales. Si, por ejemplo, el sistema electoral no garantiza la libertad del voto, si el sistema electoral no garantiza la equidad electoral, si el sistema electoral no provee de un sistema de recursos, de medios de impugnación en contra de las decisiones, actos u omisiones de las autoridades electorales, ese sistema electoral plantea déficits. Entonces, todos estos temas están contenidos en el libro de Amaury y de Irán, a quienes felicito mucho por la oportunidad de haber publicado esta obra. Desde luego, también hay que darle el reconocimiento a la editorial Tirant lo Blanc, que está siempre presente en la discusión, en la reflexión de los grandes problemas mundiales y nacionales. Finalmente, termino diciendo que dos cosas. La primera es que es posible que en las próximas décadas construyamos en México otro modelo democrático, otro modelo político, ojalá que así sea, en donde el derecho electoral seguirá teniendo un peso indudable, pero que ese derecho electoral tendrá que convivir con modalidades de democracia participativa, deliberativa, con modalidades de democracia comunitaria o indígena. Esa es la primera idea que quiero expresar en la conclusión. Y la segunda, que con toda la importancia que tiene el derecho electoral y el sistema electoral, una democracia no solamente se apoya en el derecho electoral, sino en dos elementos más, en dos pies más. Otro pie de la democracia es el ejercicio del poder, que tiene que realizarse, como todos bien sabemos, a partir de los derechos humanos, garantizando esos derechos humanos. Y el otro pie de la democracia es el control al poder. Entonces, tendríamos así tres pies de cualquier sistema democrático: las reglas de acceso al poder, que son las reglas electorales; las reglas e instituciones de ejercicio del poder, que son la forma de gobierno, la forma de Estado orientada hacia los derechos humanos; y todos los mecanismos de control y evaluación del poder. Amaury e Irán nos han presentado una pieza literaria, una pieza bibliográfica muy importante respecto a estas reglas y conceptos fundamentales para el acceso democrático al poder público. Muchas felicidades a los autores y muchas felicidades a la editorial Tirant lo Blanc. Buenas tardes. Muy bien. Muchas gracias. Y bien, vamos a seguir avanzando con esta presentación. En esta ocasión, pues le voy a dar el uso de la palabra al coautor del libro, que es Irán Melgarejo. Actualmente es subdirector en la CEPADE en Ciudad de México, pero además pues voy a leer algunos aspectos de su semblanza. Es licenciado en Derecho por la UNAM y ha tomado diversos cursos de Derecho Electoral y Procesal Electoral. Además, se ha desempeñado como coordinador de campañas políticas, asesor jurídico electoral de candidatos y de partidos políticos en distintos órganos electorales, tanto federales como locales. También ha colaborado en la presentación de medios de impugnación en materia electoral, tanto en salas regionales como en la sala superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y en tribunales locales. Ha participado en la defensa jurídica de distintas campañas y ha brindado asesoría en esta materia a particulares. Así, bueno,
podemos ver que tiene pues, una amplia experiencia en el sector electoral, así que bueno, pues seguramente los haya volcado todos estos conocimientos en el libro, ¿no? Cosa que también es muy generosa por su parte. Así que bueno, pues Irán, te escuchamos. Hola, buenas tardes. Muchas gracias, María. Doctor Jaime Cárdenas, muchas gracias por su presentación, por las palabras, por este análisis tan detallado de la obra a la que bien el doctor Amauri pudo invitar a colaborar con su realización. Y efectivamente, o sea, lo que buscábamos era sentar un poquito bases de información para todos los interesados en la materia electoral y también en la materia constitucional, especialmente mediante un desarrollo, abocarnos a un desarrollo histórico, referenciar un desarrollo histórico de la materia electoral en nuestra Constitución, tomando como base el desarrollo de la materia en el texto constitucional del siglo pasado, bueno, el siglo pasado, principalmente el siglo XX, y tomando como referencia también las importantes y trascendentales reformas constitucionales que se dieron en el último cuarto del siglo, ¿no? Bien definida por usted, doctor Cárdenas, reforma de 1977, después las reformas trascendentales de la década de los 90, en el año 90, 94 y 96, y finalmente las reformas que se dieron ya en este siglo, en los años 2007, 2014, que ayudaron desde esa reforma del 77 a construir un andamiaje que fue fortaleciendo poco a poco una competencia electoral, una competencia de los partidos políticos, que terminó con esta etapa que estamos viviendo, que es una etapa de transición y una etapa en la que la competencia electoral desde el nivel municipal hasta el nivel federal se ha hecho cada vez más reñida y que ha dado oportunidad a que las diferentes corrientes políticas que se dan en nuestro país ya hayan tenido una alternancia en el poder. Evidentemente también lo que buscamos es, con ese desarrollo histórico, decirle a las nuevas generaciones que lo que tenemos hoy es una serie, un conjunto de instituciones que costaron mucho trabajo, que costaron un gran esfuerzo a organizaciones políticas, partidos políticos, organizaciones de ciudadanos, que poco a poco se fueron uniendo para construir el andamiaje democrático, participación política de todos los ciudadanos. Ahorita ya vamos avanzando en estos momentos a un esquema de fortalecimiento de otras nuevas opciones y también de fortalecimiento de los derechos de grupos que anteriormente se habían visto disminuidos o no habían sido tomados en cuenta. Como ya lo dijo, también en lo que es el desarrollo del derecho electoral para las comunidades indígenas, el fortalecimiento de la participación de otros grupos, como la última reforma que se dio en los últimos 2 años, para favorecer y fortalecer la participación política de las mujeres. Y vamos más para adelante. Esto es un trabajo político, de construcción política y jurídica que va a ser progresivo, que ya no se puede detener y que esperamos en breves años también vaya ayudando a consolidar un poco más la fortaleza de las instituciones democráticas mexicanas que ya son reconocidas a nivel internacional. Esa es la idea general del libro que tuvimos tanto el doctor Amauri como un servidor al momento de estar primero ideándolo, platicándolo para ver cómo íbamos a desarrollar todos estos temas que son muy ambiciosos, nosotros lo sabemos, y también tratamos de utilizar en la estructura del libro un lenguaje asequible, un lenguaje que no fuera tan técnico para que personas que no están muy metidas en la materia electoral pudieran comprender de manera pronta y se diera una mayor comprensión a este importante tema y a las materias que se desarrollan en el libro. Yo creo que ya no tengo nada más que decir, sino a Mauri no va a tener más cosas que comentar. Él le tocó la parte un poquito más técnica, lo que es las explicaciones de algunos de los artículos
más importantes que se desarrollaron en la Constitución, en este devenir histórico de casi 2 siglos de derecho constitucional electoral. Y pues, sin nada más que decir, agradezco las palabras del doctor Cárdenas, agradezco el interés de la Universidad del Valle de México y de la editorial Triángulo Blanc para la realización de esta obra y de otras muchas que también van a ayudar a que esta alianza se consolide y sea muy productiva para los estudiosos del derecho y también de otras materias, que seguramente va a ser de mucho éxito para todos nosotros. Muchísimas gracias. Pues muchísimas gracias, Irán. Bien, voy a permitir ahora presentar a Víctora Mauri Cimental Franco, que es, como decía antes, el otro coautor de este libro. Voy a ser muy breve porque en realidad esta es la tercera presentación de este ciclo de presentaciones y bueno, en todas ellas él ha estado presente, pero aún así pues me gustaría, bueno, él ha estado presente porque él era el autor de estos 4 libros, cosa que pues tiene su mérito. Y bueno, me gustaría mencionar que Víctora Mauri Cimental Franco es licenciado y doctor en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, también funge como docente en distintas instituciones académicas, entre las cuales pues, destacó su presencia en la UVM, y además es abogado en materia civil y ambiental. Como mencionaba, es autor de diversos libros, los más recientes publicados en esta colaboración entre la UVM y Triángulo Blanc, pero no los únicos. De hecho, pues ya era autor de Tirant antes de la publicación de estos 4, ¿no? Así que bueno, a Mauri, bienvenido y te escuchamos. Hola, hola, muy buenas tardes. Ay, si me están viendo, sí. Plata al internet, siempre cuando más uno desea que sea veloz, se traba y cambia uno de compañías y es lo mismo. Pues antes que nada, después de mis quejas por esta mala conexión, espero si me puedan oír ustedes adecuadamente, agradecer, por supuesto, la alianza que se dio entre Triángulo Blanc y la Universidad del Valle de México, las instituciones que permitieron llevar a buen término la publicación de este texto y de los otros 3 que mencionó María Wuerlich. Claro que las instituciones no son entes etéreos y en este caso en particular pues habría al menos 4 personas que debo mencionar y externar mi agradecimiento. Gerardo Dukowski, doctor Gerardo Dukowski, maestra Leticia Rodríguez, Alejandro Cubi por parte de Triángulo Blanc y por supuesto a ti, María Wuerlich. Yo creo que ustedes 4 fueron esenciales para llevar a buen término esta publicación. Por otro lado, pues por supuesto, doctor Jaime Cárdenas, yo fui su alumno cuando estudié la maestría en Derecho en la Facultad de Derecho de la UNAM. Sin duda, como profesor, es de los grandes valores de la jurisprudencia mexicana. Agradezco muchísimo las palabras que se sirvió brindarnos en la presentación de este texto. Y claro, creo que, como anunciaba al principio, está teniendo algún que otro problema de internet, pero bueno, suelen volver rápido. Así que vamos a darle un minutillo, disculpen este incidente, pero pues ya sabemos todos que en esta nueva normalidad tecnológica es lo más común, ¿no? Vamos a darle unos minutillos a ver si se puede reconectar a Mauri. Y bueno, pues mientras voy a recordarles que el jueves tenemos la última de las presentaciones que vamos a realizar en conjunto con la UVM. Ya está aquí otra vez a Mauri, así que ya no se lo puedo decir, pero el jueves tenemos otra presentación. A Mauri, por favor, estaba yo aquí haciendo tiempo. Perdón, me sacó, estaba buscando conectarme por el celular, pero... Bueno,
en lo que recupera de nuevo, que ojalá ya sea definitivamente. Bueno, y por supuesto, ahora sí, quiero... Por favor. ¿Ya me oyen? ¿Me oyen bien? Bueno, continúo. Ya he externado mis agradecimientos para el doctor Jaime Cárdenas y pues ahora brinco con mi coautor, Irán Melgarejo, hombre a quien conocí cuando ambos éramos casi muchachos estudiando la licenciatura en Derecho desde nuestras etapas juveniles, ambos muy activos en las cuestiones político-electorales, en ese entonces universitarias. Y pues por supuesto que lo que llevamos a cabo en la práctica de algún modo también siempre nos jaló en lo intelectual. Después, muchos años después, coincidimos laboralmente en el Tribunal Electoral de la Ciudad de México, en ese entonces oficialmente todavía Distrito Federal, aunque no me dejará mentir el doctor Jaime Cárdenas, pues donde están asentadas la sede del Poder Federal siempre será un Distrito Federal, llámesele como se le llame. Y pues estando trabajando juntos, Irán y yo, en el Tribunal Electoral, pues nos descubrimos como personas que les interesa abrevar más en el conocimiento jurídico electoral en este caso. Y a invitación mía empezamos a trabajar en la elaboración de un texto del cual en ese momento en México, en la literatura jurídica mexicana, no contábamos, que es una exposición monográfica de la normatividad constitucional en materia electoral. El texto corresponde en un 100% al temario oficial de la materia que lleva el mismo nombre, Fundamentos Constitucionales de Derecho Electoral, que se imparte en la especialidad de Derecho Electoral de la Facultad de Derecho de la UNAM. Y lo desarrollamos puntualmente, no fue un trabajo menor, no solamente por la falta de referencias bibliográficas, que precisamente se viene a ocupar un espacio vacío por ese texto, sino porque teníamos que profundizar, analizar, describir y también criticar. El texto no persigue ese fin de la crítica, pero pues no pudimos sustraernos a nuestra manera de ser crítica, tanto de Irán como mía. Y entonces en varios pasajes del texto se advierte cuando concebimos que el contenido constitucional rompe con algún principio o no fortalece otro principio o complica a los operadores jurídicos para los casos concretos. En fin, el texto a su vez tuvo, voy a utilizar la palabra coloquial, el padrinazgo por parte de diversas autoridades en materia electoral que pues gentilmente se ofrecieron a dar una lectura del texto y eso pues lo enriqueció. Coincido mucho con las palabras del doctor Jaime Cárdenas en cuanto a que la democracia mexicana, y yo me atreveré a decir la democracia mundial, están muy lejos de estar consolidadas en un sentido de haber llegado a su fin. La búsqueda de la participación de la sociedad en la cosa pública está lejos, bastante lejos de alcanzarse. Todavía en esta generación y en las subsecuentes y en las subsecuentes de las subsecuentes, la humanidad seguirá experimentando formas a través de las cuales todas las voces puedan ser escuchadas y sobre todo las decisiones sean tomadas no solamente por un aspecto mayoritario por cantidad, sino por un aspecto mayoritario por razón. Nos falta bastante, pero estamos trabajando en ello. Yo creo que México, Latinoamérica en general, salvo algunas tristes excepciones, Europa también en lo general, la misma Norteamérica, van caminando, quizá no tan rápido como uno desearía, pero sí se van acercando cada vez más a ideales democráticos. En la medida en que la población, en la medida en que la gente sepa de mejor manera sus derechos, va a ser capaz de defenderlos. Las normas constitucionales, en un sentido amplio, deben ser conocidas por la mayoría de la población. No es posible que solamente el conocimiento de lo que engloba la Constitución mexicana esté reservado a los especialistas en la materia, muchas veces ni tan siquiera al extenso
del conglomerado jurídico, ergo los abogados, sino simplemente a los especialistas en derecho constitucional. Y creo que ese no es el camino idóneo. Así como existen materias básicas de otras disciplinas, probablemente sea menester que se incluya en la enseñanza oficial mexicana desde los tiempos más primarios el conocimiento de la Constitución de nuestro país. Veo que sigue el problema con la red a través de la cual se transmite mi mensaje. Creo que esto es bastante desagradable para quien nos escucha. Y pues, ya te escuchamos muy bien, Amaury, no te preocupes. Entonces continúo. Bueno, pues prácticamente voy a cerrar ya ante estas distracciones que nos está generando esto. La verdad es que el libro nos deja un grato sabor de boca para los dos coautores. Consideramos que se está sembrando un camino más en la enseñanza, por un lado, y en la difusión del conocimiento del derecho constitucional especializado en el aspecto electoral mexicano, que va a motivar debate, creo que sí, en la medida en que la propia población lo haga suyo. Yo invito a nuestros las personas que nos están viendo a que se den la oportunidad de conocer más de la Constitución mexicana y en específico en este caso de las normas que regulan el ámbito electoral en este país. En la medida en que esto pase a la realidad, vamos a tener población mejor informada que muy probablemente podrá tomar mejores decisiones y sobre todo incidir en que los actores políticos se dejen guiar. A veces la sabiduría no está en saber, sino en saber escuchar. Les deseo bien a todos y muchas gracias por habernos seguido. Gracias. Hasta luego. Muchísimas gracias. Y bueno, a pesar de esos problemas de conexión, lo hemos logrado, no pasa nada. Bien, pues entonces a mí solo me quedaría, pues, lo primero, invitar a leer este libro, que por cierto, inicialmente sacamos en formato electrónico y pronto ojalá podamos contar también con el formato, los dos formatos, pues, porque bueno, Amaury no me deja mentir que esto lo editamos en medio de la pandemia, pero bueno, creo que ya estamos en una normalidad más parecida a la anterior vida, ¿no? Si es que eso se puede decir, así que ojalá pronto contemos también con la versión en papel. Que lo lean, que nos den comentarios y ojalá pronto pues podamos preparar la segunda edición. También les agradezco a todos los que nos han estado siguiendo en esta presentación y en las anteriores del Fondo VM Tirant y por supuesto pues a nuestro presentador, el doctor Jaime Cárdenas, que también es autor de Tirant y de reconocerlo, y a Irán Melgarejo por ser coautor. Así que bueno, pues muchísimas gracias a todos y ojalá podamos coincidir pronto en un formato presencial. Muchas gracias y cuidaros. Adiós. Muchas gracias, buenas tardes. Hasta luego. Hasta luego. Gracias por todo. Adiós, doctor.